Bien, y continuamos llevando las incidencias de esta inauguración, de esta presentación formal del Venezolano TV en España, ¿no es? Claro que sí, una maravilla, ha sido todo un éxito. Pues diferentes personalidades, no solamente españolas, sino venezolanas de nuestra tierra, están acá para apoyarnos, darnos ese espaldarazo y pues de alguna manera centrar toda esa información que lamentablemente no llega a nuestro país, sino llega a través de la web. Pues sí, qué lástima. Quisiéramos tener no solamente a Mitzi, la persona que nos acompaña hoy, sino también a Antonio Ledesma. No es posible. Así que vamos a tratar de conversar con Antonio Ledesma a través del corazón y de las palabras de Mitzi Capriles, que nos acompaña. Bienvenida, Mitzi, al Bienvenida. Venezolano Muchas TV gracias. España. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente, impresiones como esta, el que usted haya podido venir el día de hoy, escuchábamos sus palabras, unas palabras De mucho coraje, de mucha fuerza y de esperanza a los venezolanos. Sí, porque esa esperanza es la que Antonio nos insufla. Ustedes son crueles al empezar esta entrevista mencionándome al gran amor de mi vida, en el que, como bien tú dices, no estamos pretendiendo ser su voz. Y esa es la voz, la de la esperanza. El venezolano hoy en Madrid es para nosotros los venezolanos de apasionadamente sentimos, estoy segura que todos lo sentimos así, una voz más que repica en el mundo entero. El momento actual que Venezuela vive, las vicisitudes políticas, económicas y sociales que está viviendo, saber acostarnos y levantarnos con el nombre y la voz del venezolano al lado de nosotros, significa esperanza. ¿Cómo está justamente el alcalde? Hemos visto fotos traumáticas, como el alcalde en un proceso puntual de enfermedad estuvo rodeado de militares, como que si era un preso de alta peligrosidad. Hemos visto cómo de alguna manera se han violentado día tras día los derechos de los presos políticos y de gente que simplemente por pensar diferente están simplemente detenidos. ¿Cómo se encuentra actualmente el alcalde? Como un roble. Fuerte, sólido, adolorido estuvo, pues por supuesto, los días posteriores a la operación. Pero Antonio, no sé, yo le digo que tiene el umbral del dolor altísimo. Sería que no siente de repente, porque es que es como tener un toro encerrado en un uno por uno. Se siente que tiene que seguir trabajando. Antonio fue perseguido por el SEBIN mes y tres días tanto, y le decíamos, por favor, Antonio, no te vayas a entregar, tú sabes que no hay justicia, todo, no hubo argumentos. El argumento que prevaleció fue el de un hombre que dice que no claudica, que sigue en su país bajo la figura que sea, pero luchando desde Venezuela. Mitzi, usted es una persona incansable y muy serena a la vez. Usted ha estado desarrollando un lobby importantísimo en los primeros foros internacionales. Yo quisiera preguntarle si usted está conforme con la respuesta de esos foros, de esas personalidades, si está conforme o si quisiera, por el contrario, una respuesta mucho más amplia y mucho más contundente. ¿Qué ha ido logrando usted o qué espera lograr? Sí, en términos generales hemos recibido un gran apoyo internacional. Yo le he comentado estos últimos casi 5 meses de nuestras vidas a las niñas que yo sabía que Antonio Ledesma era querido, pero no tanto. Sabía que era reconocido en diferentes sitios. Antonio es el presidente de la Unión por la parte que tiene que ver con descentralización de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y es obvio que a nivel de todo el continente en Iberoamérica se dio a conocer. Pero la emoción, la emotividad que ha causado el reconocimiento, las llamadas de norte a sur en Iberoamérica y en Europa, que ha causado este horror judicial que se está cometiendo en Antonio Ledesma, que hasta el sol de hoy no sabe por qué está preso. Porque Antonio Ledesma, podremos saber de cualquier defecto, excepto el de que no sea un demócrata, que no sea un hombre ajustado a la verdad, un hombre correcto, un hombre que ha luchado durante toda su vida de político es por y para la paz en su país. Que ahora pretendan satanizar esa imagen, que Antonio no se la pueden borrar así nomás, que es lo más importante que tú puedes tener en la vida, que es el de la credibilidad, eso el gobierno nacional no lo va a conseguir jamás.
Los venezolanos saben que Antonio Ledezma es inocente de lo que lo están pretendiendo culpar. Vemos ahorita que hay ya una fecha para elecciones parlamentarias, pero no se termina de resolver una cosa con la otra. Quizás el encarcelamiento, la falta de justicia en el caso del señor Ledezma, en el caso de Leopoldo López y de otros políticos disidentes, jóvenes estudiantes que simplemente protestaban y por ello están ahorita detenidos. Pareciera que fue una punta de lanza para presionar a nivel internacional en que se generaran unas elecciones, una fecha para las elecciones parlamentarias. Hay mucha gente que puede estar viéndolo, usted dice, ¿para qué vamos a ir a votar si esta gente no respeta el proceso? Hay otras que la puedes estar viendo, dice, ¿será que tenemos que ir este 6 de diciembre? Mixi Capriles de Ledezma, bajo todo el lobby que estaba haciendo, bajo toda esta responsabilidad que ha caído en sus hombros, ¿qué le dice a estos venezolanos? Indiscutiblemente que, siguiendo la expresión de Antonio, que emplea esa expresión que es mágica y es espectacular, no se claudica jamás. Claudicar es entregarse y tenemos que salir a votar con la esperanza de que, unidos, aquí tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de Jesús de Chuo Torrealba, que representa la Mesa de la Unidad Democrática. No podemos dejar de decir que han habido diferencias, pero que vamos unidos cara a las elecciones parlamentarias con una tarjeta. Eso es espectacular, eso indica que la oposición en Venezuela no anda por un solo carril, que aunque es variopinta en sus diferentes opiniones políticas, sin embargo, a la hora de la necesidad de recobrar la libertad en nuestro país, vamos a estar unidos. Usted ha agradecido los apoyos internacionales. ¿Eso de alguna u otra manera ha influido en que el gobierno, los organismos de seguridad, inteligencia militar, reduzcan un poco la presión sobre la familia? ¿A usted a diario sigue sintiendo la presión de la persecución y de la opresión por cualquier medio en Venezuela, en Caracas, donde vive? Sí, no nos olvidemos que tenemos un gobierno que te sataniza, te lleva a su expresión más deleznable, lo que significa el trabajo de los integrantes de la oposición, de líderes que están luchando, como Enrique Capriles, Leopoldo López, Henry Ramos, Antonio Ledezma, y pare usted de contar. Me preguntan mucho que si tenemos miedo, que si somos perseguidos, que si sí, constantemente somos perseguidos. La familia de Antonio Ledezma, al igual que las familias de los que han manifestado ser opositores a este régimen, somos perseguidos perennemente. En mi caso particular, que es por quien puedo hablar, por mí, por mi familia, yo digo con insistencia que mientras más me llamen por teléfono para amenazarnos, mientras más nos persigan, mientras más nos sigan, las pocas veces que uno sale, porque hay que atender ahorita Antonio, que no es que está en la casa porque lo pidió, eso vale la pena destacarlo. Antonio le dan casa por cárcel producto de una urgente operación que hubo de hacérsele. No puede bajar, no puede ver el sol sino a través de las ventanas de nuestro apartamento en el que tenemos muchísimos años viviendo. No tiene la libertad de ciudadano, no puede dar declaraciones. En términos generales, es como que si no existiera. Está en un limbo judicial. Para el día 8 de julio se hará su audiencia preliminar. Ya se ha aplazado en 3 oportunidades. Vamos a ver ahora qué será. En todo caso, el gobierno sabe que Antonio Ledezma no es en absoluto una diezmillonésima parte de lo que insólitamente se le pretende acusar. Muchísimas gracias, señora Mixi, por acompañarnos, darnos estos minutos de entrevista. Mucha fortaleza y de verdad dentro de este medio de comunicación siempre tendrá todo el apoyo para ser esa ventana de los venezolanos que muchas veces no pueden decir nada. Gracias, claro que sí. Gracias por honrarnos con esta visita, Mixi Capriles. Esperamos, como se lo dije anteriormente, que esta sea la primera de muchas visitas al Venezolano TV España. No solamente como la esposa de un preso político, sino nuevamente como la esposa de Antonio Ledezma, un hombre que tiene que estar libre hoy por hoy en Venezuela. Así es, nosotros hacemos pausa, por supuesto, claro, vamos a seguir llevándoles las diferentes incidencias de lo que está ocurriendo acá en esta presentación formal del Venezolano TV de España.